Me da mucho gusto que haya la disposición de Josefina de impulsar reformas legales en materia de seguridad. Me da mucho gusto. Porque mientras fue coordinadora parlamentaria, en la Cámara de Diputados se quedó atorada una agenda que le hubiera hecho mucho bien a la sociedad. Porque de nada sirve una idea si no hay una trayectoria, experiencia y carácter que puedan implementar las ideas que necesita nuestro país. Me apena muchísimo tener que decirlo, pero Josefina miente. Ya acabó con esto la ocurrencia de los foros. Seguramente habrá un debate dentro de un mes y se acabó. Esto se lo dije a Madero temprano, yo busco a Madero desde el lunes. Le digo a Madero, convócanos, porque este cuate no lo está utilizando para golpear de manera rastrera. Yo no voy a convocar, no hice nada. Una en la mañana me habló y le dije, te lo advertí, Madero. Y todo esto me fue sentado ayer ahí. Cuando el cuate me agredió, cuando fue un patán, le dije, ¿sabes qué, Madero? Este es puro desgaste. Y permíteme que te diga, el más peor de esto fuiste tú, porque estando sentado ahí me pediste un solo liberado y el PAN, ¿eh? Entonces yo no lo voy a volver a contestar una sola provocación, ninguna, ¿eh? Fui a la Universal hoy en la mañana, ahí tenía ya un estudio en el comité editorial, y así lo dijo, y estamos pensando, pero que bueno, Julio Rivera también te va a buscar para eso, que haya un vocero para el PAN, hace cuenta, y que sea quien salga y responda y conteste, y yo no voy a gastar en menos con él. Ya se acabó, ya no hay ninguno más. Y si quieren un debate, nosotros vamos a poner las reglas y cómo lo vamos a hacer.